Triángulos rectángulos básicos. Pues usando las razones trigonométricas básicas, puedo sacar los lados y el ángulo de cualquier triángulo rectángulo, ¿vale? Por ejemplo, si esto mide 30 grados, dice que la hipotenusa mide 5, como yo sé que el seno del ángulo es el cateto opuesto, que es B partido de la hipotenusa, que es 5, B sería 5 por el seno de 30. ¿Vale? Aceptamos barco, ¿no? 2,5. Y C sería 5 por el coseno de 30. Porque el coseno de 30 es C, cateto contiguo a 30, partido de la hipotenusa. ¿Aceptamos barco, no? Claro, esto es demasiado fácil. Os pueden dar también, por ejemplo, un cateto y un ángulo. Por ejemplo, os pueden dar este cateto que mide 8 y este ángulo que mide 40 grados. ¿Cómo saco los otros? Pues yo ya sé que esto va a medir cuánto mide esto. Este mide 90, ¿cuánto mide este? La suma era 180. Ajá. Ajá. ¿Vale? Entonces puedo sacar la hipotenusa y el otro cateto. Por ejemplo, podría decir que coseno de 40 es el cateto contiguo 8 partido de la hipotenusa, que es, ojo aquí el despejar, porque esto pasa aquí multiplicando la A, y el coseno de 40 pasa dividiendo. ¿De acuerdo? ¿10,44? ¿Ok? Muy bien. Y ya podría sacar este C por Pitágoras, si quisiera, o por ejemplo usando la tangente, por usarlo. Tangente de 40 sería cateto opuesto, C partido cateto contiguo, que es 8. Entonces ese sería 8 por la tangente de 40. ¿Vale? ¿6,71? ¿Vale?